Y bueno, en esta ayudantía vamos a resolver este ejercicio, ¿no? ¿Qué hacemos en todo modelo de examen? Lo que yo debo hacer es, yo debo leer el enunciado y debo sacar, en teoría acá, todos los costos fijos que tengan, ¿no? En este caso acá, si yo me pongo a leer, veamos qué es lo que me dicen. Me dice que el restaurante El Buen Gusto decide implementar un nuevo plato de comida, ¿no? Para el cual el presupuesto y bla, 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 me sale un montón de palabras y acá me dice que la langostina tiene un costo de producción de 80 bolivianos, ¿no? Me dice que el charque vale 40 bolivianos. Me dice que el lomo saltado tiene un costo de producción de 20 bolivianos. Y demás cosas. Esto es la ayudantía número 5 casi, lo que es costos variados, ¿no? Así que eso lo vamos a dejar después. ¿Qué más me dice aparte? Cuyos precios son un 20% por encima de sus costos. Eso todavía no lo voy a tocar. ¿Y qué más dice acá? Además, se desea analizar y bueno, todo esto por el momento no lo voy a ocupar, ¿no? Todo esto acá lo voy a ocupar siempre y cuando yo voy a hacer estos incisos de acá, ¿ya? Cuando yo haga esto, esto y esto, recién ahí voy a ocupar lo que es toda esta parte acá. Pero como les dije, todavía no toquemos eso. Eso dejémoslo para el final. Por el momento nos vamos a concentrar en lo que sí nos importa, que es lo que hemos visto, los costos fijos por inmueble, costo fijo por interés, mano de obra y este costo fijo que hoy día vamos a ver que es impuesto. Entonces, eso todavía no lo tocamos y veamos la parte de acá. ¿Qué me dice la parte de acá? Por la adquisición del inmueble en el segundo semestre del año 2012 a un precio de $3.800, el cual sufre una depreciación constante del 2%. Sin embargo, desde esa fecha no se han cancelado los impuestos. Entonces, hasta acá, ¿qué tengo? A ver, si ustedes pueden leer hasta acá, lo que yo tengo es un costo fijo, ¿no? ¿Qué tipo de costo fijo es esa parte acá con amarillo? ¿Alguien que tenga idea? ¿O Costo fijo de inmueble. exactamente, es por inmueble, ¿no? Que existe depreciación y plusvalía, ¿no? Ahora, de esta parte acá, este es otro costo fijo. Leamos bien qué dicen. Desde esa fecha no se ha cancelado los impuestos, siendo un monto de 640 bolivianos, con un interés del 2% y una multa de 70 bolivianos. Toda esa parte de acá es otro costo fijo. Yo debo saber en el examen ver y sacar cuántos costos fijos tengo. Esto amarillo es diferente a esto de otro color. Ahora voy a continuar el enunciado y a ver qué más es lo que encuentro. Se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía 2 años después del 3%. El restaurante se mantiene activo con el siguiente personal. Entonces, esto acá lo voy a poner de color amarillo. ¿Por qué? Porque esto pertenece al costo fijo por inmueble. Entonces, ¿qué pude leer en todo esto? Yo acá encontré un costo fijo por inmueble, ¿no? Esta parte acá yo encontré otro costo fijo por impuesto, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que encuentro? El restaurante se mantiene activo con el siguiente personal, ¿no? Y acá me da un trabalenguas, me dice dos cajeros, 10 meseros, 7 cocineros. Entonces, todo esto acá, ¿qué costo fijo es? Si se acuerdan. Esto acá, ¿qué Por tipo? mano de obra. Exactamente. Es un costo fijo por mano de obra. Entonces, ¿hasta acá qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que tengo un costo fijo por impuesto, que es esto. Tengo un costo fijo por inmueble, que es esto de amarillo. Tengo un costo fijo por mano de obra, que es esto de plomo. Y si yo voy a continuar, seguramente tengo acá otro, ¿no? Se quiere realizar un préstamo de $2.300, ¿no? Teniendo la siguiente opción. Y esto acá es otro costo fijo, ¿no?
Este es el costo fijo por interés, que lo vimos en la ayudantía número 12, de costo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? En este examen de acá, yo tengo 1, 2, 3, 4 costos fijos, ¿no? Y esta parte acá ya es mecánica, ¿no? Es solo reemplazar en fórmula y fórmula, no es nada complicado. Lo más complicado es saber leer el enunciado y saber interpretar cada costo fijo, ¿no? Porque como les dije, cada uno tiene diferente gusto, ¿no? A mí la verdad no me gusta mucho este tema acá de costos porque me complicaba. Me gusta más mercado, que solo hacíamos una parte lógica y después todo era mecánico, ¿no? Pero hay que ver, hay que adecuarse al avance. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es lo primero que hago acá? Una vez yo leí el enunciado, saqué, o bueno, identifiqué cuántos costos fijos existen, voy a comenzar a resolverlo, ¿no? Así que yo acá voy a poner la resolución, digamos. Voy a comenzar primero con un costo fijo, ¿no? ¿Con cuál comenzamos primero? Con lo primero que vemos de color amarillo, ¿no? Entonces, ¿este qué sería? Este es el costo fijo, ¿por qué? Por impuesto, inmueble, interés, ¿o por qué sería lo que está de amarillo? Por inmueble. Exactamente, este es un costo fijo por inmueble. Inmueble. Muy bien. Así que esto lo voy a poner acá de un color rojo. Y bueno, después voy a copiar el enunciado, ¿no? Lo que en verdad pertenece al costo fijo por inmueble, que es todo esto de amarillo, ¿no? Esto lo voy a copiar. Lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora, ¿qué más voy a poner? ¿Cuál más pertenece al costo fijo por inmueble? O sea, ¿que pertenece esto acá o pertenece esto acá? El amarillo. Exactamente, el amarillo, ¿no? Eso ténganlo. Por eso pusimos acá con colores, para que se pueda identificar, digamos. Así que acá voy a poner un puntito y acá abajo. Entonces ya tengo todo, digamos. Este es el. Y ahora voy a hacer lo que hicimos en la ayudantía número 1. ¿Qué hacíamos en la ayudantía número 1? Sacamos el costo fijo por inmueble. Hasta acá creo que no hay preguntas, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta? Creo que no, ¿no? ¿O sí? Ya. No. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué era lo importante, si alguien se acuerda, en la ayudantía 1? ¿Qué es lo primero que hacía yo? ¿Qué debo sacar del enunciado del costo fijo por inmueble? ¿Qué es lo que en verdad? Exactamente. Uno es el valor de la compra, ¿no? Y el año. El valor de la compra, muy bien. ¿Y qué era otra cosa que era importante de este costo fijo? La depreciación y el año. El año en el cual lo compré, ¿no? O la fecha. En este caso pongamos acá año. Y ahora esto voy a poner acá de un color diferente. Pongamos color, a ver, azul. Y bueno, a ver, comencemos a leer y saquemos cuándo lo compré y a qué precio, ¿no? ¿Qué me dice el enunciado? Por la adquisición de un inmueble, ¿en cuándo? El segundo semestre del año 2012. Esto lo voy a poner de otro color, ¿no? Ya me dice acá cuándo lo compré, ¿no? ¿Cuándo lo compré? Lo compré el semestre 2. ¿De qué año? El 2012, ¿no? Y bueno, esto lo voy a poner de color negro. ¿Y qué más tengo aparte? ¿A un precio de cuánto? De $3,800, ¿no? ¿Este qué sería? Este es el valor de la compra, ¿no? ¿Cuánto es? $3,800. Y bueno, ya casi está todo completo. Ahora, como les expliqué, sería en la ayudantía 1, existen dos maneras cómo puedo hacer un costo fijo por inmueble. Una manera es que me entrega a mí el cuadro ya formado, digamos. Y la otra manera es que yo deba armar mi cuadro de depreciación y plusvalía. Como han visto, este enunciado de acá no me dio el cuadro del cual es plusvalía y depreciación, pero me dio algunas pautas, ¿no? Me dijo acá, ¿qué cosa?
que la depreciación es constante del 2%. Ya me dice acá que va a ser una depreciación constante. Pongamos de color plomo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a armar mi cuadrito. Eso estaba haciendo hace rato y lo hice en Excel. Voy a sacar este cuadro de acá, que lo estaba haciendo, y lo voy a copiar en la parte acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo debo armar mi cuadro, ¿no? ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner el año. ¿Qué voy a poner acá? Lo que es la depreciación. Y abajo voy a poner lo que es la plusvalía. DP, y acá pongo plusvalía. Entonces, ¿desde qué año voy a poner acá? O sea, que pongo del 2011, 2013, 2012, 2010. ¿Desde el 2013? 2013. ¿Alguien da más, da menos? Desde el 2012. Perfecto, del 2012. Exactamente, ¿por qué el 2012? ¿Cuándo yo compré el inmueble? Yo lo compré el año 2012, así que voy a hacer del año que compré. 2012, acá pongo 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 2020 o 2020. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Debo armar mi cuadrito. ¿Qué me dice el enunciado? Que sufre una depreciación constante del 2%. Entonces, ¿qué hago acá? Pongo la depreciación. Pongo acá 2%, 2%, a todo 2%. ¿Y qué más? Muy bien. Ahora vamos a continuar el enunciado. ¿Qué más me dice? A ver. Se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía 2 años después del 3%. Me dice que mi inmueble va a sufrir una plusvalía 2 años después, ¿no? ¿Y de cuánto va a ser la plusvalía? Va a ser del 3%. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo saber en dónde es? Acá voy a tratar de poner con una tipo cosita, a ver. Ya. Yo lo compré el 2012, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Del 2012 al 2013 va a pasar 1 año. Ahora, como me dice el enunciado, 2 años después, del 2013 al 2014, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 años. Entonces, ¿dónde lo debo poner? ¿Lo debo poner acá o lo debo poner acá? Perdón. 2014. Perfecto, el 2014, ¿no? Así que acá lo pongo con color rojo. Y así ya armé mi cuadro de depreciación y plusvalía. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿La plusvalía es solamente una vez? Sí, ¿por qué es una vez? ¿Qué me dice el enunciado? ¿Será que me dice que es cada 2 años? Solo me dice que sufre una plusvalía 2 años después. Si fuera cada 2 años, el enunciado debió decirme, sufre una plusvalía cada 2 años. Entonces yo haría lo mismo acá, pondría otros 2 años más, acá, así, viceversa, ¿no? O si dice constante también. O también si dice constante, podría ser de acá, del segundo, constante hacia abajo. Es depende del enunciado, yo debo leer e interpretar, digamos. Es por eso que le digo que ese tema de costo es pura interpretación, digamos. En otras palabras, digamos. Pero hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, está claro. Y bueno, vamos a continuar. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarnos para que lo hagamos la duda. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pongo el año 2012 y así, ¿no? 2013, 2014, hasta ya el 2021. Voy a copiar esto y voy a tratar de hacer. Se puede hacer en Excel fácilmente, pero no quiero hacerlo. En Excel no van a aprender lo mismo, ¿no? No sé si Lucas lo hace en Excel, pero se puede hacer en Excel. Hasta es más fácil, dicen. 2000, acá pongo 2016, 2017, 2018, 2019, a ver, 2020,
y 2021. 2021. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la formulita? Veamos a ver. ¿Qué voy a ver? Voy a ver acá, ¿dónde está? Economía, formulario de costos, lo tengo acá. Ahora, siempre que voy a hacer el costo fijo por inmueble, voy a ocupar esta pequeña fórmula acá. Así que esto lo voy a poner acá, lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá. ¿Dónde lo pongo? Acá. Acá lo voy a acomodar. Y esta es una fórmula que la vamos a ocupar en algún momento, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que hacemos acá? Yo, ¿cuándo lo compré? Yo lo compré en el año 2012, ¿no? Entonces yo acá pongo el valor de la compra, que era $3,800, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a sacar el valor de la compra en el año 2013? ¿Alguien se acuerda? Acá, entonces, tomando los datos de 2012. Exactamente, eso mismo. Yo en el año 2013 recién voy a sacar el valor de la compra sabiendo si lo que pasó un año anterior, digamos. En el 2012 puede que haya habido, no sé, en el mes de diciembre una plusvalía, ¿no? Puede que hayan pavimentado la calle, puede que haya habido un colegio al frente. Por muchos factores puede que exista una plusvalía, ¿no? Yo recién en el año siguiente, en el 2013, recién voy a saber, digamos. Yo no puedo saber ese año que compré si va a haber o no va a haber, digamos, porque nadie es adivino, digamos. Entonces acá en el 2013, para sacar el valor de la compra, voy a ocupar los valores del año anterior, digamos. Entonces en este caso, ¿qué sería? Voy a ocupar el valor de la compra, voy a ocupar los datos del 2012, digamos. Y acá lo voy a tratar de acomodar, a ver, más o menos así. Entonces, ¿qué digo acá? Yo digo lo siguiente, pongo acá el valor de la compra, ¿no? ¿Cuánto era? 3,800, ¿no? ¿Y qué más pongo? Acá voy a ocupar esta fórmula de acá, ya. La voy a copiar. Y esto voy a ocupar en la parte de acá. Entonces, le pregunto, ¿qué voy a ocupar? ¿El signo positivo o signo negativo? ¿Qué creen? Negativo. 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 ¿Por qué negativo? Porque muy bien. Yo tengo acá una depreciación, digamos. Por eso voy a ocupar el signo negativo. Entonces acá va a ser menos. ¿Y de cuánto es el porcentaje de depreciación o plusvalía? Dos. ¿No? Entonces acá pongo 2. Y ahora ustedes, por favor, lo calculan. ¿Y cuánto les sale eso? 3,724. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? ¿Está bien eso? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, para el 2014, ¿qué voy a hacer en el 2014? En el año 2014 voy a hacer algo similar, ¿ya? Esto lo pongo acá. Y para sacar el valor de la compra en el año 2014, yo voy a ocupar los datos del año anterior. Es decir, voy a ocupar los datos del 2013. ¿Ya? Así que eso lo pongo acá, algo así. Y esto lo pongo de color acá. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Voy a ocupar los datos del año anterior. ¿Ya? Es decir, estos datos de acá. ¿Ya? Acá no lo puse, pero en la ayudantía no le pusimos una cosita así de regla para que se pueda ver por si acaso. Entonces, ¿qué más voy a poner? Una vez yo tengo el valor de la compra, voy a ocupar la fórmula de acá, ¿ya? Y esto ya es más mecánico, se puede decir. Esto voy a copiar. ¿Y qué signo ocupo acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 ¿No? Acá va a ser del 2%. Y si lo calculan, por favor, ¿cuánto les sale eso? 3,649.52. ¿Está clavado con dos decimales o hay un decimal más? Para que trabajemos con tres. Sí, así es. Dos decimales. Perfecto. Muy bien. Entonces, hasta acá estamos bien, ¿no? Ahora hagamos para el año siguiente. Ya después lo hacemos de forma mecánica, pero por lo menos hagámoslo así, paso por paso.
en el año 2015 voy a ocupar los datos del año anterior, digamos. Es decir, voy a ocupar la plusvalía. Siempre que yo tenga depreciación y tenga plusvalía en el año, este caso acá el 2014 tengo una depreciación del 2% y una plusvalía, yo siempre voy a ocupar la plusvalía. Suponiendo que tengo acá un ejemplo, tengo una plusvalía acá del 1%. Yo voy a ocupar la plusvalía, ¿no? Pero como no tengo plusvalía, debo ocupar la depreciación, ¿no? Eso, por favor, tómenlo en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos lo mismo, ¿no? Voy a ocupar este dato de acá, lo voy a poner acá, y ahora voy a cambiar de dato. Voy a ocupar esta misma fórmula, se podría decir. Y ahora, a ver, ¿qué signo va a ir acá? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y de cuánto es la plusvalía? De 3. Ahora, si ustedes lo calculan eso, por favor, ¿cuánto les sale? 3,759.0056. 0056. Ya traémoslo con 4. ¿Le dijo algo al ingeniero con cuánto decimal de trabajar? ¿O no dijo nada? Ya, por favor, eso le preguntan en el examen un día antes con cuánto deben trabajar, ¿no? Yo acostumbro a hacerlo con 3 o 4, ¿no? Porque creo que es algo exacto, ¿no? Si la Inge le dice con 2 o con 3, háganlo como ella lo hace, ¿no? O como ella dice. Entonces, ¿qué hago acá para el 2016? Ya no vale la pena acá, ¿sí? A mí me salió 3,759. Acá, a ver, 3,759. ¿Está bien eso? Es lo que le dije, 3,759. Ah, ya. Igual me salió. Gracias. Si en algún momento escucho mal, por si acaso, o lo pongo mal, por favor, no tengan pena, dígame, está mal eso, copiaste mal esto, así, ya. Si en algún momento me equivoco, capaz no escuché bien, lo estoy poniendo mal, ya. Entonces acá, para no poner cada rato cuadrito, yo voy a poner acá de color, ¿no? En su examen ustedes hacen uno o dos así demostrando y lo demás lo pueden dejar, digamos, pueden asumirlo para no perder el tiempo, ¿no? Pero como estamos acá en una ayudantía virtual, voy a poner de todo esto unos colores, digamos, para que se pueda ver, digamos. Ahora acá ya como podemos ver, todo tiene negativo, ¿no? -2, -2, es lo mismo. Así que voy a copiar esto, voy a ponerlo acá, después voy a copiar esto igual, tal cual, y lo voy a poner en la parte acá. Ahora, ¿cuánto le sale eso, por favor? 3,683.8254. 3,683, ¿no? Sí. ¿Punto cuánto? 82,54. 54, perfecto. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Sale eso? Sí, a mí me sale así. Perfecto, muy bien. Entonces pasemos al año 2017. Voy a ocupar esta misma fórmula, ¿por qué? Porque es constante, ¿no? 2, 2, 2. En este caso. Entonces, ¿cuánto le sale eso? 3,610.1488. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Está bien. Muy bien, pasemos al siguiente. Y como se dan cuenta, es mecánico, ¿no? ¿Qué es lo complicado acá? Es que yo he analizado esto bien y después mecánico, ¿no? En cada tipo de costo va a ser lo mismo. Analizo, después hago. Ahora esto, por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale? 3,537.9458. Esto es igual a dólares. Ahora esto lo van a copiar. Y lo ponemos acá y vamos a ocupar esta fórmula acá. Ya. Creo que esto se puede hacer por calculadora, no estoy seguro si se puede o no. Esto no sé, pero sí me acuerdo que costo fijo por impuestos se hace por calculadora. Pero eso no me acuerdo si se hacía o no. Ya, esto por favor lo calculan. $3,467.1868. 1868.
¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Está bien, a mí en los dos decimales últimos nomás me varía con dos. Debe ser por los decimales que estamos trabajando, ¿no? Si yo solo estoy agarrando decimales. Ya, está bien, no creo que varíe mucho con tres o cuatro. No tengan pena, entonces acá. En teoría no va a faltar mucho, solo va a faltar los últimos decimales, ¿no? Así que trabajémoslo así por el momento, ¿no? Ya en su examen cada uno va a ser diferente, pero no varía tanto. Ahora esto, por favor, si lo calculan. ¿Alguien ya lo calculó eso, por favor? 3.387.8430. ¿Ya? .8430. Está. Si alguien lo confirma, por favor, sería muy amable. O por lo menos si le varía en el último decimal, no pasa nada, ¿ya? Un decimal más, un decimal menos, no es tanto. Ya si le varía un número entero, sí, ya sería muy grave. O por lo menos algo de 5 o 10. Ahora esto, por favor, lo calculan. .8864. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Eso? Sí, está bien. Entonces, esta acá sería mi costo fijo. ¿Por qué? Mi costo fijo por inmueble, ¿no? Así que busquemos acá en el formulario. Eso acá, costo fijo por inmueble. Entonces, esto lo voy a poner acá. ¿Y esto de cuánto va a ser? Esto va a ser, por si acaso, de este valor acá. Ya. Así que esto lo voy a copiar, lo voy a poner acá. Y ahora voy a, alejar eso. En teoría acá cabe este tipo de costo fijo, pero yo debo siempre llevarlo a boliviano. ¿Por qué lo llevo a boliviano? ¿Por qué? A mí me gusta hacer así. Porque si yo veo acá, si ustedes pueden ver acá, los costos de producción, el costo de cada producto vale en bolivianos. 80 bolivianos, 40, 20. Yo puedo dejar esto en dólares, pero al final de igual debo convertir a boliviano. Así que para mí es más conveniente trabajarlo en boliviano para que después solo pueda sumarle. No me complique tanto. Así que yo lo voy a convertir acá en bolivianos. Y si el enunciado, como acá, no me dice cuánto es la tasa de cambio, porque en algún examen dice acá la tasa de cambio un dólar igual a 7 bolivianos o a 6,90 y tanto. Si es que el enunciado no me dice cuándo es la conversión, yo le voy a preguntar a la ingeniera o puedo asumir que es 7 bolivianos. Pero generalmente siempre es 7 bolivianos. De que era mi semestre siempre decía que era 7 bolivianos. Pero si alguien pilla un modelo antiguo, eso que son del 2014 o 2015, ahí decía tasa de cambio 6, tanto. ¿No? Pero eso, en el examen ustedes le preguntan a la ingeniera cuánto es la tasa de cambio, para ser exacto. No la peleen ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo digo lo siguiente. Digo que un dólar es igual a 7 bolivianos, asumiendo que el dólar vale 7 bolivianos. Y ahora, por favor, si lo calculan, ¿cuánto les sale eso? Me sale 3.309.2059. ¿Así? Sí. Ya, ¿alguien puede confirmar, por favor, ese valor? A mí me sale 20 al final y 48 con 4 decimales. A mí solo varía el decimal. A mí el decimal me sale 20 y 48. Acá el decimal varía. No hay tanto problema. O sea, si varía acá en los decimales no pasa nada.
Pero ya si le varía acá un número entero, no sé, supongamos que salió acá 15 o 20, ahí sí es una gran cosa, ¿no? Pero si le varía acá en los decimales, no, no creo que sea tan, tan exquisita la idea, tan especial. Pero bueno. No. Entonces, este va a ser mi primer costo fijo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Duda? ¿Quedó claro esto o no? Pregúntame la señora. No, esto no. Voy a poner acá un cuadradito. Y bueno, hasta acá ya hicimos el costo fijo por inmueble. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué más tengo aparte? Yo tengo acá el costo fijo, ¿por qué? Por impuesto, ¿no? Así que esto lo vamos a ocupar, ¿ya? Y lo que hago acá es en otra hoja, o acá lo voy a copiar esto. Esto voy a copiar y lo voy a poner en, a ver, en otra hoja para que se parezca mejor. Acá pongo lo siguiente, pongo el costo fijo, ¿pero por qué? Esto voy a copiar, este enunciado de acá, que me sirve. Y lo voy a poner ahí. Esto que está acá de este color, ¿qué tipo de costo fijo es? Ponemos acá, a ver. ¿Qué tipo de costo fijo es esto? Si yo lo leo, dice, no se ha cancelado impuesto. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día. Este va a ser el costo fijo por impuesto. Y bueno, ¿qué es lo que hago en el costo fijo por impuesto? Yo acá, en este tipo de costo fijo por impuesto, debo sacar lo siguiente. Yo debo sacar el monto, cuánto vale o de cuánto es mi impuesto. Se podría decir el monto. Yo debo sacar cuánto es el interés, digamos. Interés. Y aparte yo debo sacar cuánto es el valor de la multa, digamos. Eso es lo que me importa del costo fijo por impuesto. Estas tres cosas yo debo sacar, digamos, para hacerlo. Entonces lo que hago acá es esto, lo voy a poner acá de color azul. Y ahora veamos, ¿qué dice el enunciado? Desde esa fecha no se ha cancelado los impuestos, ¿no? ¿Y qué más dice aparte? Siendo el monto de 640. Me dice que el monto va a ser de 640 bolivianos. Esto es algo muy importante, así que acá pongo en el monto lo siguiente. 640 bolivianos. Ahora, ¿de cuánto es el interés? Si leo el enunciado, con un interés del 2%, ¿no? Este es otro valor muy importante, un dato. Así que acá pongo que el interés es del 2%. ¿Y qué más debo sacar? ¿Cuánto es la multa, ¿no? Y una multa de 70 bolivianos. Así que esto es otro dato muy importante. Lo voy a poner de color amarillo. Y la multa, por si acaso, es de 70 bolivianos. Ya. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué me dice el enunciado? Me dice, desde esa fecha no se ha cancelado impuesto, ¿no? Entonces acá vamos a ver un poco de teoría, ¿no? ¿Qué teoría voy a ver acá, digamos? Yo cuando compro algún producto o voy a comprar, perdón, algún inmueble, ya sea que compre una casa o compre un auto, yo al comprar voy a comprar con los impuestos al día, digamos. Es decir, a ver si me dejo entender, digamos. Si yo compro ahorita un auto, me compro un auto, ¿no? 0 kilómetros. ¿Será que yo al momento de comprar voy a pagar un impuesto o no? Yo no voy a pagar, digamos. Yo voy a pagar impuesto recién al año siguiente, ¿no? Yo voy a pagar el impuesto del año 2021 en el 2022, digamos. Algo así, digamos. Se paga, es como la depreciación, se podría decir, digamos. Se paga impuesto, en teoría, cuando yo compre el inmueble o ya yo compre, no sé, un auto, una moto, yo lo voy a comprar al día, con los impuestos al día, ¿no? Ahora, esto de impuestos normalmente es cada fecha. La INGE ha ocupado estos últimos semestres cada 4 de abril, ¿no?
Es decir, el 4 de abril voy a pagar recién el impuesto del año anterior, ya. Suponiendo que yo me compro ahorita, no sé, una moto. Como ya pasó más allá del 4 de abril, yo voy a decir entonces, el año 2022 voy a pagar el impuesto del año anterior, que sería del 2021. Algo así, ya. No sé si me dejé entender, pero hagamos para eso un cuadrito. Para eso, si ustedes miran su formulario, teníamos un pequeño cuadro, que es el de acá, ya. Y voy a ocupar este cuadro acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá, ya? Como el enunciado me dice que no se ha cancelado impuesto del momento de la compra y cuando yo lo compré este inmueble, yo lo compré el semestre 2 del año 2012. Sí, yo lo compré por lo menos, no sé, en junio, julio o cualquier semestre del 2012. Entonces, ¿qué es lo que haría acá, digamos? Lo que yo hago acá es lo siguiente. Yo pongo acá, cuando lo compré estaba al día. Entonces, yo acá el 2013, acá en el año 2013, yo voy a pagar el impuesto ¿de qué? Del año 2012. Así que esto lo voy a poner en una flecha. Yo en el 2013 voy a pagar mi impuesto del año anterior, que sería del 2012. Y ahora esto debo llevarlo hasta el año actual, ¿ya? Es decir, acá pongo el 2013, 2014... 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y acá pongo el año 2020. Ahora, yo en el año 2021, yo estoy pagando mi impuesto del año anterior, es decir, del 2020. Así que esto lo voy a poner de vuelta y lo pongo acá. Algo así. Ahora, por si acaso, a ver, el monto, ¿de cuánto es el monto del impuesto? Tiene un monto de 640 bolivianos. De forma mecánica pongo acá 640, 640, 640 y así. Es de forma mecánica, 640, 640 y 640. Ahora, ¿cuál es la fórmula acá del interés? Si ustedes se acuerdan del formulario que les pasé, que se encuentra acá, siempre que tenga un costo fijo por impuesto, voy a ocupar más o menos este tipo de esqueleto. El año, la gestión, el monto, el interés, la multa y el total. Y en el interés voy a ocupar esta fórmula acá. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá. Primero pongámoslo acá para que tenga como fórmula. Esto lo voy a poner acá. Y bueno, mejor no. De golpe pongamos acá. Y ahora le voy a bajar el tamaño. Acá son los años y la deuda. Y a ver si esto lo puedo acomodar. Ya. Algo así, ya. Y esta fórmula voy a ocupar para todo, ¿ya? Para acá, para esto de acá, para esto de acá. Y esta fórmula es así mecánica para todos. Para acá y para esto de acá. Y se salió el tamaño. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A ver, esto voy a acomodarlo un poco más. Y lo que se acostumbra a hacer acá de forma mecánica, primero, ¿de cuánto es el valor del interés? Es del 2%, ¿no? Acá en interés, ¿qué voy a cambiar? Pongo el valor, que es el 2%. Acá pongo 2. Acá voy a cambiar y voy a poner 2. Y así. Acá voy a cambiar y voy a poner el 2. Y lo mismo acá, ¿no? Acá en todo esto voy a poner el 2. Y acá voy a poner acá abajo, a ver.
el 2 y acá pongo de vuelta el 2. En teoría es mecánico esto, debo saber cuándo lo compré y hacer de golpe el cuadro. Solo que acá me está costando porque lo estamos haciendo en computadora. Así a mano es más fácil hacerlo, o en pizarra, se podría decir. Acá pongo el 2, acá igual voy a cambiar, voy a poner el 2. Y bueno, ya acabé. Ahora, acá está la gran duda que muchos tienen, digamos. ¿Qué pongo acá en el año? Yo, así de hacerlo de forma mecánica, lo que hago es lo siguiente. Yo cuando pague mi impuesto este año 2021, ¿será que voy a pagar con alguna multa o no? Les pregunto. No pago con multa, ¿por qué? Porque estoy pagando al día, ¿no? Yo ahorita, si voy allá a pagar mi impuesto de acá al día, no pago ni una multa. ¿Por qué? Porque estoy pagando en el año que me corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? En el año 2021 acá, que es del 2020 la gestión, le pongo un cero, ¿no? Acá no tiene multa, tampoco tiene interés, ¿no? Ahora, de acá de este cero, voy a ir hacia arriba contando, ¿no? Si acá es cero, acá arriba, ¿qué va a ser? ¿Cuánto le corresponde? Le corresponde 1. ¿Y acá arriba qué le corresponde entonces? 2. Muy bien. ¿Acá arriba? Es un entendí. A ver, ya. ¿Qué parte del entendí, compañero? ¿Por qué? ¿Por qué 0? ¿Por qué 1? 2 y así. Ya más o menos así. Cuando yo pongo, no sé, un valor elevado al 0, ¿cuánto es? A ver, si lo pone en su calculadora. Cualquier valor elevado a cero, ¿cuánto sale? Así, a simple vista. Cero. Es lo mismo, ¿no? Es uno, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Yo en el año 2021, yo voy a pagar mi impuesto del año 2020, ¿no? ¿Será que si yo pago mi impuesto este año que me corresponde, me van a cobrar alguna multa o algún interés o no? Le pregunto. Si estoy pagando al día mi impuesto. No. No he pagado. No, no. Entonces, por eso le pongo cero, porque estoy pagando al día. En el 2021 no existe multa porque estoy pagando, como se puede decir, puntual, digamos, mi impuesto. No existe multa y tampoco existe un interés, digamos. Por eso le pongo acá cero. Y si usted esto lo multiplica por esto, le va a salir igual el valor 640. Lo puede verificar. Ahora, de acá de este cero, voy a contar para arriba, digamos. 1, 2, 3, digamos. Por eso acá puse 0, acá estoy contando 1, acá arriba va a ser 2, y así, viceversa. ¿Acá qué sería? Va a ser el 3. Ah, ya entendí, porque son montos atrasados. Ajá, exactamente. Son los años que debo atrasado, digamos. Mientras más atrasado, voy a pagar más interés, ¿no? Es por eso. Buscamos el último y le ponemos 0 y vamos a ir contando hacia arriba 1, 2, 3, 4 años, así viceversa, hasta llegar, digamos, a lo que tenemos, se podría decir. ¿Esta parte quedó claro? Antes que siga haciendo. ¿Alguien se perdió? ¿Se entiende esto? ¿El por qué 0, 1, 2, 3? Bueno, yo creo que sí. Pero es como mecánico. Ustedes pongan acá abajo 0 y van a ir subiendo 1, 2, 3, así. Porque son años atrasados eso. Acá va a ser entonces el 4. Acá arriba va a ser el 5 y así. Viceversa. Va a ser 5, acá va a ser el 6. Acá va a ser el año 7 y acá va a ser el año 8. Hasta acá no hay dudas, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya que estamos armando acá el cuadro. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Se entiende esto o no se entiende? Para que no siga explicando. De momento hacer el análisis o sacar los resultados, entonces vamos a empezar sí o sí el 2021 para atrás, ¿verdad? De esa manera vamos a empezar a contabilizar lo que es el tema del interés. Exactamente. Del año 2021 voy a comenzar hacia abajo contando los años que debo, digamos. Por eso puse 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué es más fácil hacerlo así, digamos? En otras palabras. Okay. Ya. Ahora, ¿de cuánto es el valor de la multa?
es de 70 bolivianos. El año 2002, acá voy a pagar multa, acá voy a pagar multa, voy a pagar multa. De manera mecánica siempre pago multa acá. Multa, multa, multa. Excepto el año de acá ya. Este no pago multa. Y ahora si ustedes meten eso a su calculadora, van a sacar acá 1, 2, 3, 4, 5, viceversa, ¿no? Y hasta es un momento ya. Con 86. Ya, 819, 86, 2. 86, 2. El segundo. Si pueden acá. 805, 15, 88. 15, 88, ¿no? Ya. Acá el tercero. Por si acaso van a multiplicar 640, lo van a multiplicar por esto acá y lo van a sumar más 70. Eso es lo que están haciendo. Por si acaso. El otro es 790.7439. Ya, el siguiente. Pedro, si está acá, por favor, anda sacando la participación hoy día. Los que están sacando los cálculos. O sea, solo lo sumás el 70 después de... no se olvida... El otro... Perdón. El otro sale 776,61. El siguiente... ¿Está acá Pedro, no? Para anotar la posada a la compañera como participación. Si usted se encuentra. Hola. Ya. Su nombre, por favor, la compañera que está participando con los cálculos. Daniela Raymond. Ya, anotarla 3 puntos por participación. Igual había una chica. 749.1731. Nombre. Eduardo. Ya, anotalo, Pedro. Siguiente. $735.856. El siguiente. $735.85, lo mismo que el de arriba, pero creo que te equivocaste porque este... En el otro de arriba no sale eso, salió otro. 749 sale. En el de 3 años sale 749.17. Sí. Acá no sale esto, ¿no? No, el interés de 3 años sale 749. 762. Ahorita te saco el de 4. El de 4 sale 762. Punto 75, 65. ¿Está bien ahí? Ya. Sí. Entonces pasamos acá. Después le mando un tutorial cómo se hace por calculadora ya. Entonces no le encuentro la aplicación en mi computadora, no sé. Después, el de 2 sale 735.856. 800, ¿cuánto? 46. ¿Está bien eso? 56. 56. Ya. ¿Y el siguiente? 722.8. Y este último, 640, supongo, ¿no? Sí. Y bueno, hasta acá sacamos todos los años. ¿Qué es lo que queda? Lo que me queda es, debo sumar toda esta columna acá y me sale el costo fijo por, impuesto. Erwin. ¿Sí? El que es elevado a 0 me sale 710. No lo sumé. No lo tengo que sumar más de 70. Ya no lo sumé. Cierto, cierto, perdón. Eso que te sale. Ah, ya. Sí. Entonces, hasta acá, si lo van sumando, por favor. Eso después, no sé, no puedo descargar la aplicación que será. Se lo voy a mandar un tutorial cómo se hace por calculadora. Y vamos a sacar el mismo valor de acá, te los aseguro. Pero ahorita no tengo la aplicación. Solo tengo esto acá que no sirve. No tengo la casi. Ya. Si lo pueden sumar, por favor, toda esta columna, ¿cuánto le sale?
6.721.94. Ya. 6.000, ¿cuánto? Creo que se ha perdido. 721.94. ¿Alguien puede confirmar? A mí me salió 6.802.94.99. No sé si me equivoco. 6.802. ¿Cuánto? 94.99. ¿Alguien me puede confirmar cuál sale? ¿O sale de acá o sale de acá? 6.802.94.99. Está bien, entonces este es el valor, solamente como ya se olvidó sumar algo, pero este es nuestro valor, digamos. Y ahora le bajo tamaño, a ver. Y así yo voy a obtener mi costo fijo por impuesto, ¿no? Acá pongamos último total, digamos. Y acá voy a poner lo siguiente, a ver. A ver, pongamos acá formulario. Y el costo fijo por impuesto, el costo fijo por impuesto va a tener un valor de ¿cuánto? Documento 1. Va a tener el valor de 6.802.9499 bolivianos. Y de esta manera voy a obtener mi costo fijo por impuesto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tenga? ¿Está claro o no está claro? Todo bien. Está claro. Ya. Entonces pasemos al siguiente, si está claro. Voy a volver al enunciado, como pueden ver. Y hasta el momento, ¿qué hice? Ya hice esta parte de acá. Ya hice esta parte de acá. ¿Qué me falta? Hacer la mano de obra y hacer el costo fijo por interés, digamos. ¿Cuál empezamos? ¿Interés o mano de obra? ¿Cuál quieran hacer? Ahorita. ¿Interés? Ya. Hagamos por interés, después hacemos el mano de obra. Como les dije, hoy ya no vamos a quedar si es posible hasta 3 horas, pero vamos a acabar esto. Y después, su examen capaz sea este mismo ejercicio, capaz no. Tengo que verlos. ¿Qué tengo acá enunciado? A ver, esto lo voy a poner acá y ahora voy a poner acá lo siguiente. Este va a ser mi costo fijo. ¿Por qué? Mi costo fijo por interés. Y bueno, esto lo pongo acá de color, le bajo el tamaño y el color rojo. ¿Y qué hacíamos en el costo fijo por interés? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo más importante de este tipo de costo fijo? ¿Qué debió hacer acá? ¿O qué se hace en esto? Sacar la capital, tiempo. Exactamente. En este caso, primero voy a sacar de cuánto va a ser el préstamo que estoy realizando, o es decir, el capital. Si veo acá, dice, se quiere realizar un préstamo de cuánto? De $2,300, ¿no? Este va a ser el valor del préstamo. Así que el capital que voy a tener como préstamo, ¿de cuánto va a ser? De $2,300. Y ahora además es casi mecánica, ¿no? Así que esto voy a bajar y un poco más cerca. Ahora, como tengo acá, yo tengo 2 bancos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer primero con un banco, ¿no? No entiendo por qué sale grande acá. Acá voy a poner el banco BNB. Y de este banco BNB, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar lo que es el tiempo. La T pequeña. ¿Qué más voy a sacar? Voy a sacar el rédito. Aparte voy a sacar si es capitalizable o no es capitalizable. Pongamos capitalizable. Entonces, hasta acá, para el banco BNB, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo es 8 nonameses, ¿no? Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá.
¿De cuánto es el ratio? El ratio es de 0.9 porcentaje trimestral, por ciento trimestral. Así que esto pongo acá una ecuación, acá pongo arriba el porcentaje y abajo lo que es trimestral. ¿Qué pongo acá en capitalizable? Me hice cada 60 días. Sería bimestral. Ya, muy bien. Cada 60 días, por si acaso, son 2 meses, ¿no? 2 meses. Antes no hay duda, ¿no? Todo está claro. Nadie está en contra que sea 2 meses. Sí. Ya, ahora, ¿cómo sé si voy a ocupar bimestral, trimestral? ¿Voy a ocupar la lógica o si no voy a entrar acá al formulario? Y voy a ver acá, ya, lo que tengo, la tabla de conversión. Voy a buscar cada dos meses. ¿Y esto qué es? Bimestral. Bimestral, ¿cierto? Entonces voy a poner bimestral, ya. Acá pongo, como es cada 2 meses, voy a poner acá bimestral, ya. Hasta acá, ¿está claro eso? ¿Alguna duda que tengan? Y por si acaso, siempre que sea capitalizable, debo llevar las unidades siempre a esto de acá, a bimestral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir este nonamés en bimestral y este trimestre en bimestral. De esa manera. Entonces, acá ya hay más conversión. Voy a ocupar una conversión y de nonamés, ¿a qué voy a llevar? Voy a llevar a los meses. Pongo un nonamés. ¿Y cuántos meses contiene un nonamés, ya? 9. Contiene 9 meses. Y bueno, si estoy desconfiando, ¿cómo puedo hacer? Entro a la tabla de conversión, voy a buscar nonamés, nonamestral, nonamés cada 9 meses. Así que tiene 9 meses. Y así viceversa, es como mecánico. Ahora, de acá a ¿qué voy a llevar? De meses debo llevar a bimestre. ¿Y cómo llevo? Con una conversión. Voy a poner que un bimestre, ¿cuántos meses tiene? Dos. Tiene 2 meses. Y bueno, así obtengo acá el tiempo en bimestre. Si lo puedes. Ya, ¿alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Sí, 36 meses. Bimestre, no meses, por si acaso. Ya. Sí, bimestre, sí. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Acá debo llevarlo de trimestral a bimestre. ¿Cómo llevo eso? ¿Cómo lo llevaría? Digo que un trimestre, ¿cuántos meses tiene? Tiene 3 meses. 3 meses, ¿no? Perfecto. Ahora llevémoslo a bimestre. Acá pongo esto. Y acá arriba digo lo siguiente. Digo que cada dos meses contiene... ¿Qué contiene? Un bimestre. Y eso, por favor, si ustedes lo calculan, ¿qué me queda? ¿Cuánto sería el valor de acá? 0.9 multiplicado por 1 por 2 dividido sobre 3. Y por favor, en fracción, no en decimal. O si es que sale decimal, está bien, pero que sea con 2 decimales o 1. 3/5 me sale. 3/5. Ah, perfecto. Entonces, 3/5, pongo acá las unidades, ¿no? ¿Qué unidades son esas? O 0.6 igual. Está bien, pongamos 3/5. Es aconsejable trabajar acá con fracción, no decimales. Pero bueno. Esto, a ver. Bueno, esto pongo acá porcentaje. Y acá abajo va a ser lo siguiente, va a ser bimestral ya. Y bueno, de esta manera llevé el rédito a bimestral ya, el tiempo a bimestral y es capitalizable bimestral. Entonces les pregunto acá, ¿qué tipo de interés va a ser este? ¿Interés simple o interés compuesto? Si es que me sale la palabra capitalizable. Interés compuesto. Perfecto, siempre que diga capitalizable, muy bien, siempre que diga capitalizable va a ser interés compuesto.
Y siempre que sea interés compuesto, voy a ocupar esta fórmula acá. ¿Ya? Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá. Esto voy a cambiar de color a color negro. Ya. Y la formulita es la que se encuentra acá. Este es el monto total a pagar. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar datos. ¿Cuánto es el valor del capital que voy a sacar de préstamo? Si ven acá, el capital era, tenía un valor de ¿cuánto? Tenía un valor de $2,300. Entonces pongo acá 2,300. Y acá, ¿de cuánto es el rédito? El rédito era de 3/5, ¿no? Y ahora acá, ¿qué más tengo? El tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? De 36 bimestres. Y ahora, por favor, si sacan, ¿cuánto es el monto total a pagar? 2,852,6936. Ya. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Si sale eso, no sale. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, una vez yo acá tengo el banco BNB, voy a hacer del siguiente banco. Voy a hacer del Banco Unión. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Y acá voy a hacer del Banco Unión. Ya. Ahora lo siguiente. A ver. Esto acá, el tamaño 13, negro. Y bueno. ¿Qué saco acá? Las tres variables. Voy a sacar el tiempo, ya decía la temperatura, el tiempo, el rédito, aparte si es capitalizable o no, digamos. Simple. Y veamos qué tengo acá. Me sale el tiempo de qué, que es 9 octameses. Así que pongo tiempo, 9 octameses, ¿no? Octameses. ¿Qué más tengo aparte? ¿De cuánto es el rédito? De 0,5 mensual. ¿Ya? Así que voy a copiar esto similar. Y acá es 0,5 y acá es mensual. ¿Ya? Mensual. Ahora esto es 0,5. A ver. Y no me dice capitalizable. Acá no existe nada. Entonces, ¿qué tipo de interés sería este? ¿Simple o compuesto? Simple. Acá no hay capitalizable. Entonces, ¿qué fórmula voy a ocupar? Voy a ocupar la fórmula acá. Estas dos fórmulas. Ocupo esto primero. Voy en la parte de acá. Pongo la fórmula. Y luego pongo la otra fórmula, que sería el monto total a pagar. Y ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Debo llevar a una unidad, ¿no? Y acá puedo escoger como yo quiera. Puedo llevar este mensual a octameses. O puedo llevar este octamés a meses. Eso mismo. Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren convertir? ¿Cambiamos el tiempo o cambiamos el rédito? Escucho sugerencias. Yo, desde mi punto de vista, yo les aconsejo lo siguiente. ¿Para qué complicarnos acá cambiando 7 a 0,5 y voy a cambiarlo? ¿Va a salir 0, tanto o voy a cambiar esto? Es mejor cambiar el tiempo según yo. Pero depende de ustedes. ¿Qué hacemos ahorita? ¿Cómo quieren hacer? ¿Llevamos el de mes a octamés o de octamés a mes? ¿Cuál ven más fácil a llevar? Ya. Entonces lo llevamos a mes, ¿no? Por si acaso sale el mismo valor, ustedes pueden comprobarlo. No hay problema en eso. Entonces ponemos acá que un octamés tiene 8 meses. Muy bien, tiene 8 meses. ¿Y eso cuánto le sale? 72 meses. Y es más fácil, ¿no? Para no complicarme tanto con esto. Porque acá lo voy a poder, no sé. Acá pongo 8 meses. Igual va a ser lo mismo que hace. Pero bueno, ocupemos esto por el momento.
Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Ya tengo acá el rédito en mensual y tengo 72 meses. Voy a reemplazar en la fórmula de interés, ¿ya? En esta fórmula de acá, ¿ya? Así que esto voy a copiar y acá voy a reemplazar, ¿ya? O se puede acá mismo, creo. A ver. Y pongamos acá una fracción, a ver. Bueno, y ahora, ¿de cuánto es el tiempo? El tiempo acá es de 72 meses, multiplicado por el rédito. ¿De cuánto es el rédito? De 0.5, multiplicado por ¿qué? Por el capital. ¿Y cuánto es el valor del capital? 2.300. 2.300 sobre 100. Y así voy a obtener el valor del interés, digamos. ¿Lo pueden calcular, por favor? 23.36. 23.36. 36. Ah, no. Era por, ¿no? Yo lo di sumar, no. Me sale 828. Era 828, sí. Yo le di sumar. Ahí, bueno. Ya, no hay problema. Estamos en ayudantía, no estamos en examen. Se pueden equivocar. Podemos hacer cualquier cosa en ayudantía, pero en el examen prohibido equivocarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a ocupar la fórmula del monto total a pagar, digamos. Así que esto lo pongo en color rojo. Y acá voy a reemplazar los datos, digamos. ¿De cuánto es el interés? Era de $828, ¿no? Más el capital. ¿De cuánto es el capital? Era de $2,300. ¿Y si ustedes calculan cuánto les sale el monto total a pagar? 3,128. Ya, dólares. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cuál va a ser mi costo fijo? ¿Será que el Banco BNB o el Banco Unión? Veamos, a ver. Si yo me saco un préstamo en el Banco BNB, voy a pagar 2.852 bolivianos, perdón, 2.852 dólares, ¿no? Y si me saco un préstamo en acá, voy a pagar 3.000, ¿no? La pregunta es, ¿dónde me conviene hacer el préstamo? ¿En el Banco BNB o el Banco Unión? En el Banco BNB. Exactamente. ¿Por qué me conviene el Banco BNB? Me conviene porque es el menor. Yo no puedo ir a sacar un préstamo donde voy a pagar más. Entonces, acá yo voy a poner algo así que debo siempre, no sé cómo ponerlo acá, cómo lo puedo especificar. Ponemos así. Siempre buscar el menor. El menor monto total a pagar. Siempre que ustedes, por más que tengan, por si acaso, no sé, 2 o 3 montos, van a buscar siempre el menor, siempre el menor. Ese va a ser su costo fijo por interés, digamos. Ahora, al de acá le ponen, si ustedes quieren, una letra X o algo, digamos. ¿Por qué? Porque este costo fijo acá, o este monto total a pagar acá, del Banco Unión, no lo voy a ocupar porque tiene un, no sé, cómo decirlo, tiene mayor monto que voy a pagar en el préstamo. Ya acá le puse una letra X, si ustedes acá le, si quieren, le ponen un bien, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser mi costo fijo por interés? Va a ser el Banco BNB. Así que acá pongo el costo fijo por interés. Esto lo voy a copiar. Y pongo que acá es igual ahora. ¿Esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a esto. Y ahora esto lo copio acá. Y esto, por si acaso, está en dólares. ¿Qué debo hacer? Yo esto que se encuentra en dólares, debo llevarlo a bolivianos. ¿Cómo hago eso? Con una conversión, digamos. Yo digo lo siguiente. Yo digo acá que un dólar es igual a 7 bolivianos. Y si alguien lo puede calcular esto, por favor, ¿cuánto le sale en bolivianos?
Me sale 19.968.8552. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, a mí me sale eso. Ya, muy bien. Como ya son casi las 8, por favor, voy a sacar la asistencia. Después, que quiera, se puede continuar, el que no, ¿no? Pueden, por favor, prender su cámara para el informe. Y Pedro, por favor, te encargo que saque la asistencia ahorita. Y ahora, el que quiera se puede retirar y el que no, ¿no? Voy a poner pausa la grabación. Entonces, ¿qué es lo que digo? Este va a ser mi costo fijo por interés, ¿ya? Así que esto lo voy a poner acá en un cuadradito. Y esto le quito el relleno. ¿Alguna pregunta sobre el costo fijo por interés? ¿Está claro eso, no? Una consulta. Sí. ¿No habría que dar a conocer que el costo fijo por interés es bimestral? Ya. ¿Por qué bimestral, creo, no? Acá sí. Es que si podemos ver acá en el cuadrito, para el costo fijo acá en el BNB, esto de acá, el Banco BNB trabaja capitalizable bimestral, ¿ya? Pero acá en el Banco Unión, ¿será que me dice algo? No me dice nada. Así que no pongo nada. Este bimestral, ¿para qué va a ser? Para el Banco BNB. Pero el Banco Unión es otro banco diferente. Y como acá no dice nada, voy a decir que es interés simple, no es capitalizable. A eso. ¿Esa es tu pregunta? Sí, pero el que estamos tomando creo que es el del BNB, ¿verdad? Ajá. Por eso que le preguntaba si no hay que poner que es bimestral. No, no hay que poner, solo hay que poner el monto. Solo queremos saber esto nada más, no hay que poner nada más. Solo ponen esto acá y ya acaba. Ya, otra pregunta. Y no, no hay que poner nada más, solo eso, en este caso acá. Otra pregunta que tengan acerca de esto, ¿está claro? Para que pasemos al costo fijo por mano de obra. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Quedó claro eso acá, no? Pregunto. ¿Está claro? Sí, claro. Ya. Sí, está claro. No lo pasamos a trimestral o bimestral, dejémoslo ahí. Lo dejamos tal como está acá. Pagar, no sé qué le puse. Pagar. Ya, entonces pasemos al siguiente. Esto creo que se bajó. Ponemos más arriba. No, está bien. El costo fijo acá. Vamos a hacer un costo fijo diferente. Y bueno, ¿qué me toca ahora? Si yo voy a ver el enunciado de acá arriba. Ya hice ese costo fijo de acá, ya hice el de acá, ya hice el de acá. Pongamos esto en un color diferente. Ahora me toca hacer este costo fijo acá, de mano de obra, ¿no? Esto es un poco largo y un poco chiposo, ¿no? Porque te pone siempre un trabalenguas, ¿no? Te pone dos meseros, que este mesero trabaja antes, que trabaja después. Es un poco largo, pero lo vamos a hacer juntos acá. Y veamos qué tal nos sale. Entonces acá pongo lo siguiente. Pongo el costo fijo por mano de obra. O si alguien quiere abreviarlo, pone lo siguiente. Pone MO. Y bueno, a ver, veamos qué es lo que sale. A ver, le quitamos el relleno. ¿Y qué debo hacer para ese tipo de costo fijo? Yo debo leer el enunciado y sacar lo más importante. ¿Qué es lo más importante acá? A ver, leamos, ¿qué tenemos acá? Yo tengo 2 cajeros, tengo 10 meseros y tengo 7 cocineros, ¿no? Así que, bueno, veamos qué más tenemos y qué no tenemos. A ver, cajeros, meseros, ya. Esto lo voy a copiar o lo voy a poner de un color diferente. Ya. ¿Y qué más dice aparte? A ver.
No faltaba nada más, a ver, veamos este, costo fijo, mano de obra, bla, bla, bla. Sí, era esto. Ya. Y bueno, a ver qué hacemos. Tenemos este, dos cajeros, 10 meseros y resto. Yo digo lo siguiente acá. De los cuales se tiene una jerarquía según la siguiente escala, ¿no? ¿Qué más me dice acá? Me dice que dos de los cocineros reciben ¿cuánto? Reciben 1.500 bolivianos. Muy bien, ¿no? ¿Y qué más me dice aparte? Y otros tres reciben un 20% más que los dos restantes. Entonces, ¿qué hago acá? Yo acá voy a poner más o menos otra condición, digamos. Así, que los dos restantes. ¿Y qué más tengo? Y los que quedan reciben un 10% más que los meseros, ¿verdad? Entonces, los otros cocineros van a recibir un sueldo, un 10% más que los meseros, ¿verdad? A ver, esto pongamos por nada más de otro color, ¿verdad? De un color verde. Siendo que el sueldo de los meseros es de 900 bolivianos. El sueldo de cada mesero, ¿de cuánto va a ser? De 900 bolivianos. A ver, esto todavía no. ¿Y qué más dice? Y el sueldo equivale un 20% más que el de los cajeros, ¿no? Esto lo voy a poner de otro color, digamos. ¿Qué color no ocupamos hasta el momento? Verde, ocupamos amarillo, rojo. Y ahora, todos llevan trabajando, ¿de cuándo? Desde el 23 del 08 del 2015. Esto pongamos más o menos así de color, de otro color. Pongamos de un color verde, le damos más tamaño. ¿Y qué más me dice? A excepción de los dos meseros cuyos sueldos son de 900 bolivianos, ingresaron dos meses antes. Y esto, por último, lo pongo de otro color o tamaño. Y bueno, esto es. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo creen que podemos hacer? Les pregunto. Ya llegamos a esa parte. Esto avanzamos en la anterior clase. Solo que esto está más especial, más chisposo, se puede decir. Tiene más trampas que el no sé qué. Sugerencias, ¿cómo podemos hacer eso? Primero hagamos un cuadro, pongamos todos los trabajadores y luego hacemos la división de los sueldos para tener la división exacta de los sueldos como nos están acá enunciando en el enunciado. Exactamente, muy bien, interesante. El compañero me dice eso y a ver, hagamos eso. A ver, para eso creo que tengo algo Excel. No, esto ya lo ocupé. Y a ver, esto acá ya lo ocupé. Esto creo que tenía preparado. Creo que es esto, si no vamos a aumentar un poco más. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cómo puedo hacerla? Ustedes vayan pensando mientras yo voy viendo y les digo para que vayamos avanzando juntos cómo hacerlo. O para hacerlo más interesante, les... Y bueno, veamos ese trabalenguas, a ver, ¿qué es lo que hago primero? Me hice dos cajeros, está bien. Me hice 10 meseros, ¿no? Yo puedo poner acá 10, depende. Veamos qué más. Y me hice 7 cocineros, ¿no? 7. ¿Qué más dice el enunciado? A ver, los dos cocineros reciben un sueldo de ¿cuánto? De 1.500, ¿no? Entonces, acá más o menos, voy a poner entonces dos cocineros. Cocineros, a ver. Y él me dice después lo siguiente. Otros tres reciben un 20% más. Acá tengo dos. Acá tengo otros tres. ¿Y qué pondría acá? Puedo poner los cocineros, lo que son otros, digamos. Otros cocineros, digamos. ¿Y qué más me dice el enunciado? A ver.
A ver, 20% más, ya que los cocineros restantes que quedan es un 10%, ¿no? Entonces, ¿cuántos cocineros son? Son 7, ¿no? Tengo acá 3 y tengo 2. ¿Cuánto resta acá? ¿Cuántos serían los? Muy bien, acá serían otros 2 que son los restantes, ¿no? Así que pongo acá cocineros restantes, ¿no? Y bien, ¿qué más el enunciado aparte? Todos llevan trabajando desde el 23 tanto, excepto 2 meseros, ¿no? Entonces acá, todos esos de acá llevan trabajando. Si le quito acá este 2 meseros, porque todo, pasar un factor, voy a ocupar el factor para todo esto acá, digamos. Así que voy a tratar de hacer acá un cuadrito. A ver, insertar un cuadro más. Una, a ver, una fila hacia abajo. Perfecto. Algo así, digamos. Obvio que si le ponen 10 igual estaba bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero pasé el factor, voy a ocupar así. Esto es lo mismo. Entonces, hasta acá estamos claros. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cómo lo estamos repartiendo? No, todo bien. Todo bien, ¿no? Y veamos qué me dice el trabalengua. A ver. Me dice lo siguiente. Dos cocineros reciben un sueldo de ¿cuánto? De 1.500 bolivianos. Estos dos cocineros de acá, ¿de cuánto va a ser su sueldo? Va a ser un sueldo de 1.500 bolivianos. Y veamos qué más tenemos aparte. Otros 3 reciben un 20% más que los 2 restantes. Entonces, ¿cómo pongo esto? Pongo que el 20%... ¿De qué? De los cocineros. ¿De qué tipo de cocinero? Los cocineros restantes, ¿no? Es decir, de esto de acá abajo. Y ahora veamos esta última parte acá. ¿Cuánto recibe el cocinero restante? Y los que quedan reciben un 10% más que los meseros. Así que pongo acá un 10%. Más que los meseros, ¿no? O 10% meseros. Ahora acá lo voy a tratar de acomodar más o menos así. Y acá le ponemos esto que es así. Y como es un 20% más la flecha para arriba. Ahí, y ahora esto lo voy a poner en la parte de acá. ¿Cuánto es el sueldo de los cajeros? Veamos qué es el enunciado. El sueldo equivale un 20% más que de los cajeros, ¿no? Es decir, estos 900 bolivianos que me dice equivale o es igual a un 20% más que de los cajeros, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer esto, no? No sé, hay mucha lógica cómo hacer y yo voy a ocupar una. Yo puedo poner lo siguiente, que 900 es igual a ¿qué? Al 20% más que de los cajeros. Algo así. Y hasta acá estamos bien. ¿Alguna duda que tengan? Según yo, mi lógica es esta, ¿no? Por ahí alguien ocupó otra lógica y veamos cómo sale, ¿no? Pero según yo lo hago de esta manera, ¿no? A ver, esto no. Y ahora esto así. ¿Se entiende esto, no? ¿Cómo hicimos acá el cuadrito? ¿Alguna duda que tengan sobre esto? ¿Estamos bien o no estamos? Ya, yo creo que sí. Entonces, continuemos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, voy a sacar los sueldos. ¿Pero qué sueldos saco? Voy a sacar los sueldos que me dice la condición de acá, ya. Tengo 900 acá. Los sueldos de los dos cocineros. Voy a sacar acá poniendo, voy a poner acá, a ver. Así.
el sueldo de los dos cocineros, digamos. Cocineros restantes, ¿no? Voy a sacar estos sueldos. ¿Y qué me dice la condición? Me dice lo siguiente, ¿no? Esto lo voy a copiar. Esto lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora esto lo voy a poner así, ¿no? Así. Y ahora esto lo pongo de color rojo, ¿no? Bueno, algo así. Y bueno, esto así. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Cómo saco el sueldo acá de los dos cocineros, ¿no? Si me dice que son 10% más que los meseros, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner que no es... Bueno, el tamaño lo voy a bajar. Y 14, que 900 es un 10% más, ¿no? Lo voy a interpretar de tres maneras, por si acaso. Y van a ver ustedes cuál les gusta más o cuál no les gusta más, ¿no? Si ocupo la primera manera, esto pongo 1 más... ¿Se acuerdan acá la fórmula de interés? Vamos a hacer esa parte. Acá pongo 1, que es el 100%, más el 10% sobre 100. ¿Y eso cuánto le sale? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? 900 más esto. $990 bolivianos. Esta es una manera como yo puedo calcular, o también puedo hacer la siguiente, o también, ¿qué es lo que digo? O también puedo decir lo siguiente: 900 más el 10%, más el 0.10 por 900, ¿no? Porque su sueldo es un 10% más, ¿no? Así que puedo hacerlo de esta manera. ¿Y cuánto me sale? 990 seguramente. ¿Es cierto o no? ¿Sale eso o no sale eso? Sí, sale eso. Sale eso. Ahora les digo por qué sale eso. Porque si se fijan acá, este 10 sobre 100... ¿Cuánto sale? Sale 0.10, ¿no? Y si pongo 0.10 más 1, va a ser 1.10, ¿no? Ahora existe otra manera igual como sacar, ¿no? Podría haber ocupado cualquiera de estas maneras, ¿no? Si yo quiero, podría haber hecho esto. Acá ponía 900 y lo multiplicaba por el 1.10%. Y eso tiene que salir 900 igual. A ver, eso le sale 990, ¿no? Sí. Y bueno, de estas tres maneras yo puedo calcular y me va a salir ese valor, digamos. El sueldo de los dos cocineros de acá va a ser de 900 bolivianos. Acá va a ser, por el caso, 900 bolivianos. Pero todavía no lo vamos a tocar, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro o no? Sí, está todo claro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ya saqué el sueldo de acá. Ahora, ¿cómo saco este sueldo acá? De estos tres cocineros de arriba, ¿no? Así que acá pongo esto. Y acá voy a poner tres cocineros. O tres otros cocineros, ¿no? Acá pongo tres y acá pongo otros, ¿no? ¿Y qué me dice la condición? La condición me dice lo siguiente, un 20% más que los cocineros restantes, ¿no? Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Esto. Y la pregunta es, ¿cómo saco esto? 990, sumatoria del 20%. Como han visto, puedo hacer de esas tres maneras. Puedo ocupar esto, esto o esto. Me sale lo mismo, ¿no?
Así que pongamos otro acá, esto. Yo pongo que 990. ¿Y qué debo hacer? Debo multiplicar un 20% más, digamos. ¿Cuál forma ocupamos? ¿La primera, la segunda o tercera? ¿Cuál quieren ocupar? Yo ocupé la segunda. Ya, la segunda. Entonces ocupemos la segunda acá. Pero, está muy bien. Entonces ponemos acá 900 más un, como dice, un 20%. ¿Y qué va a ser acá? 990. Y si por favor lo calculan, ¿cuánto le sale eso? 1188. Sí. 1188. ¿Alguien puede confirmar por favor ese valor? ¿Alguien lo puede confirmar, por favor? Sí, sale eso. Bien, sale eso. Entonces, ¿alguien lo hizo mal? Porque creo que 1800 o 1000 tanto pusieron. Si sale eso, está bien. A ver, si lo pueden comprobar por la segunda manera, pero pónganle 1.20. Y por la primera manera igual. Si sale lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A ver, hagamos la prueba. 990, lo multiplico por... Por la tercera forma sale 1080. A ver. 1080, la tercera forma, ¿no? Sí. Es algo... 1080. A ver, 1000... Sí, 188. La tercera forma... Qué raro, sí es lo mismo, se supone... 990 multiplicado por 1.20, me sale igual lo mismo, 1118, 88, bro. Sale eso, bro. Solo que acá le ponen 990. A mí me sale 1080. Era alguien sí, que puede comprobar, a ver. Pongamos esto acá y pongan acá 990 y... Por no, está bien, está bien. Le puse 900, ok. Ya. Como pueden ver, las tres maneras son iguales, ¿no? Las tres son las mismas, ¿no? Así que ya tenemos el sueldo de qué? El sueldo acá, ¿no? Ya tenemos estos dos sueldos acá. Esto está claro, ¿no? ¿No hay duda sobre esto? ¿Cómo sacamos el sueldo de acá o el sueldo de acá? No, pero falta el de los cajeros. Esto. Y esto es lo más tedioso, o sea, lo que vamos a sufrir. Acá vamos a ver una lógica que según yo lo hago eso, pero... Después lo vamos a comprobar, a ver. ¿Cómo hacemos esto de los dos cajeros, ¿no? ¿Y qué me dice la condición? Me dice que los 900 bolivianos equivale un 20% más que los cajeros. Yo estoy ocupando esta lógica acá. No sé si alguien ocupó otra lógica. ¿Cómo hicieron ustedes esa parte? ¿Cómo lo estaban planteando? Yo lo saqué con la segunda forma de los cocineros restantes. Ya. Pero, a ver, veamos. Está muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Hagámoslo de esta manera. De esta manera, yo sé que los 900 bolivianos equivale un 20% más, ¿no? ¿Y cómo sacamos ese 20%? Debo hacer acá con la segunda forma. ¿Cómo la segunda forma? O sea, pusiste otra vez los 900, luego más un 20%, ¿sí? No, solamente le puse 900 más 0.20 por 900. Ya. Bueno, como han visto acá, había tres formas cómo hacer, ¿no? Esta forma que era válido y esta forma que era válida, ¿no? No había reclamo, ¿no? Acá yo voy a ocupar la primera forma, más o menos. Yo sé que la 900 es igual a qué? Es igual a un 20% más que los cajeros, ¿no? 900 pongo acá y voy a ocupar esta fórmula acá. Según yo, esta forma es la correcta. ¿Cómo hacerla? Y en vez de poner acá 900, ¿se acuerdan cómo hacíamos acá? ¿No? Tenía yo el sueldo de qué?
el sueldo de los meseros y lo multiplicaba por el 10% y salía el sueldo del cocinero, ¿no? Es como hacerlo de atrás para adelante, ¿no? Este caso acá, yo tenía este sueldo acá, ¿no? Y lo multiplicaba por el 10% y me salía el sueldo de acá, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué tengo y qué no tengo, ¿no? En esta ocasión de acá, lo que no tengo es este 900, ¿no? Pero ¿qué tengo yo? Yo tengo el valor de acá, ¿ya? Yo tengo este valor de 990, pero no tengo este sueldo acá, ¿ya? Entonces yo voy a hacer esta lógica. Yo digo que los sueldos de los cajeros, y como dice un 20%, ¿cómo sería acá? Sería esto. Ahora, de esta ecuación de acá, ¿qué no tengo? No tengo el sueldo de los cajeros, ¿no? Eso es lo que voy a encontrar, digamos. A ver, pongamos acá esto. Y ahora debo despejar el sueldo de los cajeros. Como esto de acá está multiplicando, ¿cómo va a pasar a la parte allá? Va a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces yo digo lo siguiente, que los sueldos de los cajeros es igual a lo siguiente. Es igual a, ¿a qué? Es igual a 900 multiplicado esto de acá, ya. O bueno, divido. Algo así. A ver, ¿dónde está? ¿Qué? Ya. Y si ustedes meten esto a su calculadora, ¿cuánto les sale? ¿Cuánto les sale el sueldo de los cajeros? ¿Tendría que salir más? No, tiene que salir menos todavía. Ah, ya, 750. 750 bolivianos. Y así obtengo el sueldo de los cajeros. ¿Alguna pregunta sobre eso? Una pregunta... Ah, no, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero me parece un poco raro. Sí, es que es algo así. Igual lo pensé mucho y lo sigo pensando y es como chiposo, ¿no? Porque ¿qué dice el enunciado? Me dice que esos 900 equivale a un 20% más que los cajeros, ¿no? Entonces, me dice que algo así, que estos 900 es igual a un 20% más que los cajeros, digamos. Y como acá vimos tres maneras cómo sacar este valor, digamos, ¿no? Estoy ocupando esta manera, digamos. Yo puedo ocupar igual esta manera de acá y va a salir lo mismo, ¿no? Solo que en esta manera no estoy seguro si sale lo mismo, ¿no? Ya. Pero es algo como una lógica que según yo esta la planteé y según Lucas medio que sí, que sí, digamos, es válido, ¿no? Pero como les digo, esto de costos es un poco raro, sinceramente, no sé, es como ocupan la lógica, ¿no? ¿Alguien ocupó otra lógica y salió diferente o un valor similar? Yo saqué algo de 1000 y pico de los que... Por eso te decía, me parece un poco raro. ¿Otra persona que ya sacaba algo? Creo que alguien sacó 700 tanto. Yo saqué 720. ¿Y qué forma ocupaste para sacar eso? A ver, sacaste... Sí, como decía que el sueldo de los meseros era el 20% más que el del cajero, si no me equivoco. Sí. De 900 saqué el 20%, que me dio 180. Y de lo, o sea, y lo resto 900 menos 180 y me salió 720. Puede ser sí, pero si hacemos como acá, digamos, ¿qué hicimos acá? Hicimos de atrás para adelante, ¿no? Suponiendo ahora que tenemos el sueldo de los cajeros, ¿no? Si esto, el enunciado me dice que este sueldo de los cajeros es un 20% más y sale 900, ¿no? Pongamos lo siguiente. Más un 20% de 750. ¿Y cuánto le sale eso? Le tiene que ir 900 seguramente, ¿no?
900 grados. Así que, como se dan cuenta, ¿qué hicimos acá? Teníamos este valor de acá, de 900, y sacamos el valor de acá, ¿cierto? Pero en este caso, acá, ¿qué teníamos? Teníamos el valor de acá, pero no sabíamos cuánto era el sueldo de los cajeros, ¿no? Hicimos de atrás para adelante, se podría decir, ¿no? Y con eso lo estamos comprobando, ¿no? Que 750 más un 20% equivale al sueldo de 900 bolivianos, que es igual al sueldo de los meseros, ¿no? De esta manera. Así que es un poco tedioso, como chiposo, sinceramente sí, es chiposo, hasta yo me puedo chipar, pero bueno, es la lógica que yo ocupé, ¿no? Y que según yo es la correcta. Pero como les digo, esto depende de quién lo va a ocupar, qué lógica, y va a sacar diferente. De la compañera sí estuvo bien, sí, su lógica está entendible, pero bueno, es que cada uno piensa diferente en esta parte, ¿no? Y como les digo, nadie puede ser así exacto, porque la persona que lo va a revisar es la Inge, ¿no? No puedo pensar cómo ella va a resolver esto y cómo lo va a calificar, ¿no? Es por eso que... Una pregunta, ¿este era un ejercicio de examen, tal vez? Este ejercicio acá era del PDF que... Un momento. Ya, ¿hasta acá alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna duda que tenga? Para que saquemos una vez los factores de conversión y demás. ¿Está claro cómo sacamos toda esta parte acá? Sí, está bien. Ya. Yo no entiendo muy bien el sueldo de los cajeros, ¿cómo saco? Ya. Eso sí, le volvamos a explicar la lógica que yo ocupé. ¿Qué dije en la lógica acá? Yo dije que 900 bolivianos equivale a un 20% más que el sueldo de los cajeros. Estamos viendo, es decir, el sueldo de los cajeros estamos diciendo que va a ser menor todavía, menor a los 900 bolivianos. Va a ser menor con un 20% más. Eso fue lo que dijimos acá, ¿no? Lo que llegué a concluir, ¿no? Ahora, ¿cómo hacía eso? La condición que tenía era la siguiente, en la parte acá, ¿no? 900 es igual al 20% más que los cajeros, ¿no? ¿Cómo llegué a la conclusión, ¿no? ¿Se acuerdan que acá yo tengo este valor de 900, ¿no? 900. Ahora, ¿cómo saco un 20% más de los cajeros, ¿no? Yo acá no conozco el valor del sueldo del cajero, ¿no? Le pongo, si quieren, una letra X, ¿no? No conozco este valor, ¿no? Pero yo sé que este valor de acá, esta X, es un 20% más. Es por eso que ocupé la primera manera. Ocupé eso. Dije que esta X, su 20% más, va a ser igual a los 900 bolivianos. Y de esta manera despejé esta X y encontré el sueldo de los cajeros, ¿no? Claramente igual se podía hacer de la siguiente manera, ¿no? Podríamos hacer con la segunda manera, ¿no? Yo podría decir lo siguiente, 900 es igual a, no sé, pongamos X multiplicado por el 20% más, 1.20. Y no sé cuánto vale el valor de esta X de acá, digamos. Si yo despejaba esta X de acá, ¿qué me salía? X era igual a 900 dividido sobre 1.2, digamos. Y eso salía lo mismo, 750. Si no estoy. Entonces, estamos diciendo la lógica que este sueldo X más un 20% equivale a 900. Es por eso que llegué a esa conclusión de hacerlo de esta manera acá, ya. Ya sea con esta o con esta, sale lo mismo. Está claro, yo sé que no está claro, ¿no? Créanme, es que ni yo lo entendía, pero sí así chiposo, sinceramente. Por eso les digo que acá cada uno tiene diferente forma como razonar y tienen que buscar la que la Inge está ocupando para no fregar y no meter la pata, ¿no? Pero esta es la manera más o menos como estoy ocupando yo para sacar este sueldo, ¿no? Asumiendo eso. ¿Se dejó entender? Esperemos que sí, no sé. Pero sí, bueno. Entendí, gracias. Ya. Es si este chiposo sí.
Y bueno, ojalá que no entre así, esperemos que no, porque créanme que ni yo podía con esto. Pero bueno, ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya esto ya está en el pasado. Ya sacamos todos los sueldos. Vamos a hacer lo que hacíamos en todos los costos fijos, ¿no? Para eso voy a copiar el cuadrito que hicimos la ayudantía de la anterior clase. Que hicimos la ayudantía número 12, ¿no? Era mano de obra, ¿no? Voy a copiar este cuadrito acá, ¿ya? Esto lo voy a copiar. Y ahora esto lo voy a poner en la parte de acá, ¿ya? A ver. Y ahora pongamos esto, pero acá tenemos diferentes cosas. Ya no tengo esto, lo voy a eliminar. Esto tampoco. Esto peor. Y todo eso lo voy a borrar. Está cansador, ¿no? O lo dejamos acá, o lo acabamos. ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? Yo falta poco, bro. Ya. Ya estamos en el último paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un larguísimo, pero bueno, a ver, vamos a insertar varias columnas. Insertar columnas hacia abajo. Debajo. Bueno, no sé por qué salió eso. A ver, acá. Ahí. Esto ponemos insertar hacia abajo. Insertar otro hacia abajo. Insertar, creo que son varias, ¿no? Por lo menos, no sé. Insertar hacia abajo. Y acá ponemos insertar hacia abajo. Ya. Tengo a ver acá 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. A ver, comencemos. ¿Cuánto es la cantidad de primero? 2, 8. Acá era 2. Acá era 8. Acá era 2, 2 y 3, 3. 2, 2 y 3, 2, creo. Ahora acá ponemos lo que son, ¿no? Son cajeros, son... Esto ponemos acá los cajeros. Acá ponemos los meseros. No. Y acá ponemos lo que son los meseros. Acá son los otros meseros. Y ahora ponemos acá los cocineros. Y acá ponemos los otros cocineros. Y ponemos después los cocineros restantes, ¿no? Ponemos los cocineros restantes. Y bueno, ya está casi todo. Acá le quito más o menos el color. Ahora, ¿cuánto es su sueldo? El sueldo de los cajeros, ¿cuánto era? 750, ¿no? De los meseros, su sueldo era 900 bolivianos. Así que esto es 900. Esto es 900. De los cocineros, ¿cuánto es su sueldo? De los cocineros era 1.500. 1.500. Ahora, ¿cuánto era su sueldo de esto acá? De los otros cocineros. De los otros cocineros era de... 1188, ¿cierto? Acá pongo 1188, ¿no? ¿Cierto? Y ahora pasemos al siguiente. El sueldo de los cocineros restantes. ¿Y cuánto es de los cocineros restantes? Era de 990. 990, ¿no? 990. Acá pongo 990. Y bueno, ya estuvo todo listo, preparado. Ahora encontremos el factor, digamos. ¿Qué me hacía el enunciado? ¿Se acuerdan? Me decía que todos llevan trabajando, ¿de qué fecha? Del 23, del 08, del 2015, ¿no? Así que pongamos acá esa fecha. A ver esto, pongamos acá. Y le ponemos en la parte de acá ya. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacíamos en toda la ayudantía, ¿no? Debo llevar de este 23, a ver, el tamaño le voy a bajar, de este 23, del 08, del 2015, ¿a qué debo llevarlo?
al primero, ¿no? Al primero, o perdón, al 30, al 30 del 08 del 2015. Y ahora, ¿cómo hacemos esta parte acá? ¿Cuántos días son acá? Acá poníamos lo siguiente, poníamos 30 menos 23 días, ¿más qué? Más uno. Más uno, más el primer día del trabajo, ¿no? Eso, así que eso lo pongo en color rojo. Y por favor, lo calculan, ¿cuánto sale? Sale acá 28, no, 23, 7, 8, ¿no? 8. 8 días. Y a ver cuántos meses son, a ver, si lo van sacando. Entonces, ¿acá qué pongo? Acá pongo lo siguiente. Pongo del primero del 08 del 2015. ¿Hasta cuándo? Hasta, si me fijo la fecha actual, estamos en julio. Así que voy a llevarlo hasta el primero de julio. Sería el 07, ¿no? Del 2015. ¿Y cuántos meses son esos? ¿Se lo puede sacar, por favor? ¿Un mes? 11. ¿Uno o 11? 11. 11. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Espera. Ya. Uno, yo creo que uno, porque es solo un mes de que haya avanzado. No, perdón, que me estoy equivocando. ¿Será que puedo ir del primero de agosto al primero de julio? No puedo ir, ¿no? Yo debo ir. ¿No es el 2021? Debo ir al 2016. Al año siguiente, ¿no? Exactamente, no puedo llevar a un mes anterior. Si estoy ahorita en agosto, debo llevarlo al mes de julio, ¿no? Y claro, estamos sacando primero ahorita los meses, después sacamos los años. Está muy bien, era el 2021, pero primero saquemos los meses. Y bueno, acá si quieren lo hacemos en la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos eso? Lo hacíamos del 07, 08, 09, el 10, el 11, el 12, el 01, el 02, el 03, el 04, el 05, el 06, el 07. Y esto acá es X, ¿no? Así que esta X la ponía acá de un colorcito y veamos si tengo todavía. Voy a copiar lo que hicimos acá en la ayudantía 12. En la ayudantía 12 vimos lo que era eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que esto voy a copiar. Y vamos a poner la parte acá, ¿no? Son 12, me comí uno. 12. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? No, son 11, solo que ahí el 07 está por demás. Exactamente, ¿no? O sea, el 07 no existe, otra palabra. Entonces, de acá va a comenzar a contar. De acá, este va a ser el primer mes, digamos. El primer mes, así. El segundo, así. El tercero, así. Viceversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, espera. Si acá no tengo, si esto está contado, no cuento acá. Voy a contar exactamente acá, ya. Porque, a ver, a mí, más o menos la lógica, el primero de agosto, me van a pagar el sueldo del mes anterior, digamos. ¿Y cómo me voy a contar? Sí, está bien, 11. 11, ¿no? Entonces acá son 11 meses. Estamos bien, ¿no? ¿Alguien no entendió por qué no son 11 meses? Ya son 11 meses. Una pregunta, ¿en dónde están los meses del 0108? ¿No sería 09? Ah, cierto, ¿no? Yo estoy pensando otra cosa, disculpen. Es 09. Porque llegamos acá al 08 y 09. Ahora sí, saquen, por favor. Debe ser 10, entonces. ¿Cierto? A ver si van sacando. Acá no existe. Y no sé qué estoy pensando, pero bueno. Y estamos sacando mal todos. Acá sería algo así, amor. Entonces pongamos algo así.
ponemos X y acá pongo el 09, que todavía no me han pagado, que no existe. Y a mí recién el primero del mes de qué? El primero de octubre me van a pagar el sueldo de qué? Del mes de septiembre. Así que de acá empieza a correr, ¿no? Acá tengo el primer sueldo. Algo así. Primero. ¿Ya cuántos meses son? 10. 10. Ay, que estoy con un dolor de cabeza. ¿Era 10 o no? A ver. Sí, son. Alguien. Alguien, sáquelo con su dedo, a ver. Son 10. Seguros. El... Sí, 10 son. Ya, ¿qué dicen los demás? A ver. Yo creo que son 11 nomás. Son 11. Son 10, no son 11. Como hemos hecho acá, contando acá, ¿cuánto hemos contado? Acá, por si acaso, no cuenta. Acá tengo un sueldo, tengo 2, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tengo el 10. Acá son 10 sueldos. Es que el 9 no debería contar ya porque entraste el 08, el mes 8 dice a trabajar. Así es, este. Al 9 ya deberían pagarte un mes. No, es que hasta acá. No se contaría el 8, creo. Acá sacamos, ¿qué sacamos acá, verdad? Sacamos los días, ¿no? Hasta el primero. De acá saqué del 30 al primero de 08, ya saqué los días que vengo trabajando. Estamos bien, ¿no? Muy bien. Ahora. Ya tengo acá el primero. Mi primer sueldo va a ser el primero de octubre. Me van a pagar el sueldo del mes de septiembre. Perdón que te corte. Para que le quede un poco claro, no sé. Esto es lo que yo entendí, digamos. Los 8 días es el sueldo de septiembre, digamos. O sea, de agosto que estás recibiendo en septiembre. Entonces, septiembre recién pagaría octubre. Entonces, a eso se abarca la lógica lo que está diciendo el auxiliar. Sí, sí, entendí, ahora sí. Ya. Y disculpa, rato estaba, no sé qué, pensando que sacamos más meses, ¿no? No sé qué le puse. Y bien. Pero son esa lógica. Acá tengo los días de ese mes y recién el primero del mes de octubre me pagan el sueldo de septiembre. Así que contabilizando esto de acá, si contabilizan acá uno, va a ser acá dos, llegando hasta ahí va a ser 10 meses, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 10 meses. Pasemos al siguiente. Ahora pasemos a los años, ¿no? Acá tengo entonces, ¿de qué? Del 01, del 07, del 2000, ¿qué? Del 2016, ¿no? ¿Hasta cuándo debo llevar? Hasta el 2021, ¿cierto? Y si lo pueden sacar, ¿cuántos años son? O saquémoslo, digamos, acá. 17. Acá voy a copiar lo mismo. Que son del 18. Acá copio, ¿de cuánto? Del 19. ¿No? Acá voy a copiar del 2020. Acá voy a copiar del 2021. ¿No? Y así. Entonces les pregunto, ¿cuántos años son? ¿No? ¿Vendrían a ser 5 años? No sé. 5 años. ¿Alguien da más o da menos? 5 años. ¿Está correcto? A ver, veámoslo. De acá va, sí. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Sí, son 5 años. Y así obtengo los años. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo hacer, Erwin? Sacamos, ¿qué sacamos ahora? Sacamos el factor, ¿no? ¿Y cómo sacamos el factor? ¿Alguien se acuerda? Acá. El factor lo sacamos de una manera algo así. Ajá. La sumatoria. Así que ponemos acá la sumatoria. ¿Y cuántos años son acá? Son 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué pongo acá? Pongo multiplicado por 5. ¿Y cuántos meses son? Son 10 meses, ¿no?
Así que pongo 10, este es el duodécimo aguinaldo, pongo otro 10, el duodécimo vacación, pongo otros 10. ¿Y cuántos días son? 8. 8 días. Y ahora sacan ustedes todo esto, ¿cuánto les sale su factor? What the fuck, yo estaba más de 2 horas, creo. Qué increíble. Ya, ahora, ¿cuánto le sale eso? Vale. Le voy a poner punto para aguantar. Ya, ¿cuánto sale eso acá, por favor? ¿Alguien lo está sacando? Para una vez concluir esto y ya. ¿Nos vamos a dormir o nos vamos a descansar? Creo que estamos buen nivel, pero bueno. Me sale 84. No, sí, con fracción. La confracción es 5041 sobre 60. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Le sale eso, no? ¿O no? Está bien. Muy bien. Sí, está bien. Hasta acá tenemos este factor de acá. ¿Sería correcto poner ese factor para todos o no? ¿Qué decía esto? Todos, ¿no? ¿Pero qué me decía el enunciado, si vemos de vuelta? Hay dos que están exceptuados, creo. Ajá. Excepto dos que son los meseros. Es decir, excepto estos dos meseros de acá. Excepto esto. Esto tiene otro factor de conversión, ¿no? Pero los demás es lo mismo. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner así para todos, ¿no? Para este, para este, para este y para este. Y así obtengo el valor más o menos así de esto. Ahora debo sacar acá un factor más. ¿Y qué me dice el enunciado? Hablamos acá. Le dije que este era el más largo, ¿no? Que había. Más que esto, no sé si va a haber. Porque llevamos 8 hojas y seguimos haciendo. Qué maravilla. Qué ejercicio más. ¿Es cómo era esto? A ver, eso lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de. Ya no, aparte acá. Eso. Ahora, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo puedo interpretar? Me dice, excepto dos meseros cuyo sueldo ingresaron 2 meses antes. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuál era la fecha anterior? La fecha anterior era 23 de ¿cuándo? Del 08 del 2015, ¿no? ¿Qué debo hacer? Yo debo sacar la nueva fecha. ¿Y cómo saco la nueva fecha? La nueva fecha, voy a ocupar la lógica, ¿no? ¿Y cuál va a ser la nueva fecha? Si me dice que ingresaron 2 meses antes. Acá más o menos no contamos los días. A ver, hagamos algo así. Solamente sería sacar este, el mes, porque se indica. Algo así, pongamos acá. Acá está el 08. Acá está el 07 y acá está el 06, digamos. ¿Y qué me dice el enunciado? Ingresaron 2 meses antes, ¿no? Entonces, ¿cómo saco? De acá para acá va a ser 1 mes, ¿no? Ahora, de acá para acá, ¿qué va a ser? El segundo mes, ¿no? Entonces, hasta acá no hay dudas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la nueva fecha? Va a ser la nueva fecha, la siguiente. Va a ser el primero de ¿qué? Del 06 del 2015. Y esa es la nueva fecha. ¿Alguna pregunta sobre eso? Por si acaso acá no cuentan los días. No puedo poner acá el 23 del 0 tanto, ¿no? De golpe voy a llevar de acá del 08. No importa que tenga 23 días, acá 1 mes y acá 2 meses. Y me queda en el primero, el 06 del 2015. Esa va a ser la nueva fecha. Ahora debo sacar de esta nueva fecha cuánto va a ser el factor de conversión, digamos. Así que pongamos lo mismo. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre la nueva fecha? ¿Está claro o no está claro? ¿Qué tienen de dudas? No, está claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Saco acá el primero del 06 de 2015. ¿A qué? Al primero del 07, al primero del 07 del 2000. Del 2015 sacaría lo mismo. ¿Y acá cuántos meses hay?
¿Alguien me dice cuántos meses hay acá? Uno. Hay uno, ¿no? Está a simple vista, no hay que vuelta a darle. Entonces yo pongo acá el primero 06. El primero del 07 de julio me van a pagar mi sueldo del mes de junio. Entonces acá yo tengo un mes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Llevo del primero del 07 hasta el primero del 0, hasta el 2021, ¿no? Así que pongamos acá 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Y ahora, si quieren eso, lo ponemos más abajo, ¿no? A ver, ahí. Entonces, acá sacamos otro. Y este va a ser más largo. Así que, si es que queda por acá. Y bueno, ¿cuántos años son acá? Acá por cierto va a cambiar. ¿Tendría que ser 6 años? Ajá, a ver. 16, 17, 18, 19. Acá ponemos el 20 y el 21. ¿Cuántos años son acá? 6. Son 6, ¿no? Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda por qué son, no son 6? Son 6 años. Ay, perdón. 6 años. Ya. Entonces, acá voy a sacar otro factor de conversión, ¿no? ¿Y cómo sacaría esto? Similar a esto. Así que acá pongo lo siguiente. Pongo que el factor son 6 años a 14,5. ¿Y cuántos meses son? Solo es un mes. Este 1 es el duodécimo aguinaldo y este 1 va a ser el duodécimo vacaciones. Y no existe acá los días, ¿no? ¿Y ahora cuánto le sale su nuevo factor? Una consulta auxiliar. Sí. ¿Por qué se multiplican los 6 años por 14,5? Ah, ya. ¿Estuviste en la ayudantía anterior o no? La del día... Es primera ayudantía que entro, de que dimos el primer parcial, por eso le pregunto. Ya. Bueno, ¿te puedo dejar el resultado? Sí, por favor. Después te lo explico, para concluir. 10.577. Claro, claro. ¿10.000 cuánto? 577. Sobre 120. 120. Y este es el factor. Después te lo explico, ¿no? Concluyamos esto. Ahora, este factor, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en la parte de acá, digamos. El único factor. A mí me sale 705 sobre 8. A ver, otro. 705 sobre 8. 700, a ver, 705 sobre 8. ¿Alguien puede confirmar, por favor, cuánto sale? ¿Sale 10.000 o 705? Son 6 años, son acá un no, mes. Está bien lo de la compañera. Es que la parte 12 le puse 10, error de dedo. Ya, acá era entonces 705. Y acá era 8, ya. Entonces, ¿cuál es el nuevo factor? El nuevo factor es este valor de acá, ya. Y este valor lo voy a poner ¿en qué parte? En la parte de acá. Ahora, ¿cómo saco el sueldo? ¿Cómo saco el sueldo? Voy a multiplicar esto acá, este 2, lo voy a multiplicar por el sueldo y lo voy a multiplicar por el factor de conversión, digamos. Y así tengo el valor de acá, digamos. ¿Cuánto le sale ese valor? El primero sale 126.025. 0.25. ¿Clavado o hay decimales? Clavado. Ya, el segundo, por favor. Una vez que hagamos esto, ya terminamos con esta ayudantía. Creo que está más de 2 horas. El segundo, si alguien lo puede calcular, por favor, con lo que estamos acá. Esto lo van a multiplicar. Y así, luego multiplican todo esto, lo multiplican por el... 604.920, clavado. Ya, ahora esto de...
Estaba jugando con los colores. Acá esto le quito el relleno. Ya el al acá. Dos por 900 por 700, 5 sobre 8. Como les dije, es tedioso hacer así un examen o un modelo. Vas a ir por lo menos varios costos fijos y es largo. Pero ¿y te puedo dictarle de los cocineros y de los meseros? ¿Lo podemos dejar de último? Ya. Ya, el de los cocineros, de los dos, son 252.050. 252.250, ¿no? No, 0.50. 200.050. ¿Está bien? Sí. Ya. El siguiente. Multiplican el 3 por el 1000 tanto por 500, bueno, 541 sobre 60. Por favor, si me ayudan con los cálculos, las otras 8 personas que están, para que una vez acabemos esto. 299.435.4. El siguiente o el último. De los meseros sale 158.625. Ya. ¿Clavado o hay decimales? No tiene decimales. Ya. El último, para concluir. 166.353. 353. Sí. Ya. No hay decimales, ¿no? Ahora, si por favor lo pueden sumar esta columna y con eso terminamos ya. Ya creo que están cansados, al igual que yo, pero bueno. ¿Cuánto le sale eso? Por favor. Y mientras sacan el compañero que preguntó por qué sale eso y era primera ayudantía, sale eso por la siguiente manera. Si ven el video de YouTube, en la ayudantía número 3 de costo de acá, hicimos el costo fijo por mano de obra, ¿no? Se multiplica 14,5 porque son los años. Y luego le voy a sumar más los meses y después le voy a sacar un duodécimo aguinaldo y duodécimo vacación. Es por eso. Les comento que me recibí el video. Ya lo tengo. Listo. ¿Cuánto sale? 1.607.000. 1.607.000. 408.4. ¿Alguien puede confirmar? Y bueno, con este es acá el costo fijo por mano de obra. Y con esto vamos a concluir esta ayudantía. Voy a detener la grabación.